Está confirmado. Pixar al fin dio a conocer que realizarán la película de Toy Story 5, ya que después de decirle adiós al personaje más icónico de todos los tiempos de Pixar en Toy Story 4, donde vemos a Buzz y a Woody que se separan al final, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto. Pero Toy Story 5 viene en camino. Pero esto podría ser algo muy bueno o muy malo, ya que en la saga de Toy Story hemos visto cómo ha revolucionado la animación con el paso del tiempo. Y no solo en eso, sino en temas e historias emotivas que no solo los niños disfrutan, sino también los adultos, por ese tacto que tienen. Bueno, no en todas, ya que los críticos han visto otras franquicias como Cars que no tienen la misma calidad que tiene Toy Story, que ha introducido muchos personajes que son malévolos, odiosos, desesperantes y otros desagradables, pero al final terminas amándolos a todos. Pero una cosa que es muy cierta es que siempre sacan al niño que llevamos dentro, pero la verdadera pregunta es ¿cómo va a terminar esta gran franquicia? ¿Cómo superará el final de la tercera y la cuarta película, donde Buzz y Woody se despiden al final? Y el vaquero se va con Bo Peep, mientras Buzz regresa con Bonnie y los demás, donde supuestamente la historia con ellos continuará. Sin embargo, ya que en febrero revelaron que la quinta película estaba en proceso de producción, muchos pensamos si realmente es necesaria otra película. Y digo, han recaudado en total $3 billones a lo largo de todas las historias, por lo que claramente Disney quiere más, y no iban a desperdiciar a un personaje tan icónico como Buzz Lightyear, que hasta ya le hicieron su propia película, por lo que suponemos que deben tener una buena historia bajo la manga. Y digo, no hay que esperarla en corto, ya que la cuarta película se anunció su producción en el 2014 y 5 años después por fin salió. Así que sabremos del estreno de las 5 a más tardar en el 2028, ya que producir una película animada es bastante desgastante y lleva mucho trabajo. Solo imagínense, renderizar una escena tarda hasta 7 horas, pero no se desanimen. Pixar tiene 3 películas sin anunciar que saldrán en junio del 2025, en marzo y junio del 2026, por lo que tal vez la última fecha sea cuando Toy Story 5 salga, pero aún no lo sabemos. Aunque es curioso, Buzz y Woody tomaron diferentes caminos, pero se ha confirmado que en esta quinta historia ambos aparecerán, y no nos podemos imaginar cómo podrán llevar el curso de la historia. Pero se dice por ahí que tal vez Buzz seguirá con Bonnie y habrá algún problema en medio, mientras Woody lo volveremos a ver en su aventura con Bo Peep, y que en algún punto ellos se van a cruzar y va a haber un momento muy emotivo, por lo que se volverán a quedar juntos o tal vez no. Y digo, esa es mi teoría, pero hace poco leí la teoría de otro youtuber, de que Bonnie ya habrá crecido, por lo que decide devolver sus juguetes al hombre que le dio tanta felicidad en su infancia, claramente a Andy, quien ahora se graduó de la universidad y se casó, y que en ese transcurso estuvo en contacto con Bonnie, y como sabía que Andy iba a tener un hijo, se los quería devolver. Y qué mejor regalo para un hijo que tener los juguetes con los que tu papá solía jugar, por lo que los personajes están muy emocionados de volver a la casa de Andy, donde todo comenzó después de tantos años alejados. Pero al encarar a Andy, le tiene la mala noticia de que perdió a Woody en un viaje al carnaval, por lo que al saber esto los juguetes y ver a Andy tan desanimado, deciden ir en busca de su viejo amigo el vaquero para contarle las grandes noticias. Y vamos, como es Andy, y obvio Bo Peep también lo quería, podrían regresar. Sin embargo, Andy no va a sacar a los juguetes hasta que el bebé naciera, por lo que claramente ellos tendrían el tiempo encima. Y en esos momentos volvieron al parque donde el carnaval se encontraba, pero con la mala noticia de que ya no estaba, al igual que sus amigos, por lo que en esta parte de la historia podrían introducirse nuevos personajes y hasta viejos que los ayudarían a rastrear a Woody y a Boo, donde obviamente habrá un momento emotivo lleno de nostalgia, ya que Woody y Buzz se reencontrarían y al hacerlo volverían a la casa de Andy, esperando el momento en que su hijo volviera del hospital y Andy, muy emocionado, abriera por fin la caja de todos los juguetes de su infancia, trayendo un momento muy nostálgico para todos los fanáticos. Y ahí es donde van a sacar al niño interior de todos, y veríamos a Andy jugar de nuevo con los juguetes, pero ahora como un padre, junto a su hijo. Esto sí podría ser un gran fin para la franquicia de Toy Story, piénsenlo, ya que acaba toda la fase de la niñez, la pubertad, la adolescencia y hasta la parte de adulto, donde lo único que queda es el niño interior, por lo que solo los momentos emotivos lo podrán sacar, tal como este. ¡Qué mejor final! En fin, si tienen mejores conclusiones, coméntenlo, ya que tenemos mucho tiempo para el siguiente estreno, así que suscríbanse para ver más videos, teorías y resúmenes de películas. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, les mando un saludo y como siempre sigan siguiendo pelis. Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya, está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi!